¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están el día de hoy? Pues miren, hoy les voy a hacer una prueba con el GP Pointer de cómo obtener más alcance. Este es un truco que me pasó el Lobo. Muy bueno, realmente lo vi y dije, órale, me quedé asombrado porque ganas casi el doble de alcance de lo que te da originalmente. ¿En qué consiste el truco? Le vas a poner un pedazo de metal a cuando empiece a sonar el equipo. Es como, no sé, el sensor, no sé de qué trate, pero te da más alcance. ¿A qué me refiero? Miren, aquí se prende el equipo y cuando detecta algo te da un alcance. Este equipo tiene poquito alcance, pero el truco está en poner algo metálico aquí. Cuando se acerque, ahí empieza a sonar. Entonces regresas un poco la moneda donde deje de sonar y después cuando le das, miren, ya alcanza más. Ahorita se los voy a mostrar, lo voy a poner de manera vertical aquí, horizontal, perdón, para que lo puedan ver, miren, está muy bueno. Entonces les decía, ustedes, aquí hay un pedazo de metal, aquí vamos a ver la distancia que alcanza el equipo. El equipo está prendido. Ahorita yo lo pongo, miren, ahí no está sonando, ahí no suena. Ahí ya sonó. Vean la distancia, es más o menos mi dedo gordo lo que alcanza, este pedacito de metal. Pero ¿qué pasa cuando yo le pongo esta moneda aquí al equipo? Miren, aquí suena. Me voy a alejar un poquitito hasta que deje de pitar. Ok, ahí ya dejó de pitar. Pero cuando yo lo estoy poniendo aquí, miren, ¿ya vieron el alcance que dio? Más del dedo que me estaba dando. No sé por qué. Miren, si yo le quito la moneda, se calla. No es porque esté detectando la moneda. No sé a qué se deba esta parte, miren. Sin la moneda, aquí vuelvo a poner la moneda donde pite. Ahí pita. La hago hacia atrás para que se calle. Ahí está, y vean. ¿Ya vieron cómo da un poco más de alcance? Y la moneda sigue estando aquí, ¿eh? Miren, no es que por la moneda suene, sino que da más alcance así. No sé a qué se deba, la verdad. Miren, aquí lo van a ver más de lejos. Miren, así. Ahí suena, pero si le quito la moneda, pierde ese alcance. ¿Ya vieron? No sé a qué se deba realmente. Aquí el truco sería, pues prácticamente ponerle una moneda o algo de metal aquí. Donde empiece a sonar, lo vamos a regresar un poquitito para que se quede callado. Y ahí sería fijarle algo de metal. No sé, una tuerca o alguna rondana. Y con eso vamos a obtener un poco más de alcance con el GP Pointer. Este truco se me pareció muy bueno. Se me hizo muy bueno por parte del truco que me pasó el Lobo. Se me hizo interesante. Hagan la prueba y me dicen si les funcionó o no. Digo, porque probablemente ahorita es un video, vayan a pensar que esto está manipulado, etcétera. Pero no, yo ya lo vi, ya lo calé y efectivamente funciona. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Pero de que funciona, funciona. Inténtenlo. A todos los que tengan un GP Pointer, a lo mejor con algún otro detector de otra marca puede hacer lo mismo. ¿Sale? Pues miren, me despido por hoy. Aquí está el GP Pointer. Si quieren su GP Pointer, ya saben dónde pedirlo, en kinkydetector.com.mx o mándenme un mensaje. Pues, compañeros, seguimos en contacto. Y quiero decirles, los ganadores de la rifa, pues ya mañana les envío sus cosas. Cuídense, un saludo.